Y hay más en torno al caso de Brecht. La empresa Glory International, con sede en Hong Kong, China, está relacionada con la trama de sobornos de Odebrecht y también con el empresario Tomislav Topic, dueño de Telconet. Topic declaró que el contacto con Glory International lo hizo Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. Pero hay otra empresa con el mismo nombre que Topic creó en Florida, aunque indica que no está relacionada, que nunca funcionó. Nos informa Jacqueline Rodas. Entre los expedientes entregados por los delatores de Odebrecht en la investigación por la trama de sobornos, constan las transferencias realizadas a la empresa Glory International Industry Co. Son varios pagos por diferentes montos que suman $5,600,000. Se trata de la misma empresa que Ricardo Rivera contactó para que invierta en un proyecto de Telconet, compañía de propiedad de Tomislav Topic, gestión por la que le pagó una millonaria comisión en insumos para su canal Televisión Satelital. Pero Jorge Zavala, abogado de Telconet, asegura que las transferencias de Glory con Odebrecht y de Glory con Telconet se hicieron en fechas diferentes. Que los aportes de Glory International Industries se hicieron entre 2012 y junio-mayo del 2013. A ese aporte de Odebrecht a Glory, que se refiere la Fiscalía, fue a finales del 2013, y eso es un gran alivio para Telconet. ¿Por qué? Porque es fácil saber el ordenante, que es Odebrecht. Es fácil saber el receptor, que es el Banco de Hong Kong. Es fácil saber el beneficiario por el propio Banco de Hong Kong, y se verá que no es Telconet y por lo tanto no tiene nada que ver. En el expediente entregado por Odebrecht hay transferencias a Glory desde septiembre de 2012. Así, Glory International Industry Co. de Hong Kong, China, registra transacciones con Odebrecht dentro de la trama de sobornos y también invirtió en un negocio privado con Telconet de Tomislav Topic. Pero hay otra empresa con el mismo nombre, Glory International Industry, pero no Co., sino Corp., creada en Florida, Estados Unidos, por Tomislav Topic. Esta coincidencia fue consultada por la fiscal en la versión que rindió. La fiscal le pregunta: informe si en algún momento ha constituido una compañía denominada Glory International Industry. Topic responde: en Florida, sí, para comprar cables de fibra óptica. No he tenido nada que ver con Glory International Hong Kong. Se me ocurrió poner el nombre de Glory en Florida porque era la compañía con la que habíamos venido realizando negocios. De la de Florida soy director. Nunca abrió cuenta con T, ni realizó una sola transacción y fue disuelta. John Topic, hijo de Tomislav Topic, se habría encargado de la negociación con los chinos. Este jueves fue convocado por la fiscalía para rendir su versión, pero no asistió.